tal amigos? Soy farandulero Luis, la verdad que estoy súper feliz porque estoy con un artista internacional que siempre he admirado. De verdad que parece mentira, no sé, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, seguro. No, claro, yo sé que tienes más, pero parece que te das 30 años. Se te ve muy bien. Gracias. De verdad que sí. En realidad tengo 39 años. 39 años, sí, me parece. Sí, ya. ¿No te estaba bien la vida? En la punta, estoy ahí por cumplir 40 el año que viene. Que, o sea, todavía no quiero ni pensar en tener esa crisis. No, pero se te ve muy bien, te lo juro. Se te ve mejor en persona. En persona te veo súper que mejor que en video, que en televisión. Sí, se ve muy bien. Sí, siempre uno se ve mejor en persona, creo. Sí. Pablito Ruiz a su vida ha dado mucho cuerpo. No llegamos a polémicas. Sí, he tenido polémicas. Triunfo, fracaso. Como todo. Todo. Creo que eso es también lo que tiene lindo la vida, que uno puede decir, bueno, estuve arriba, estuve bajo. Y cuando estás abajo saber cómo resurgir. Creo que eso es muy válido para quien tiene una carrera, una vida. Yo también estuve muy arriba, estuve muy abajo y ahora realmente tengo muchas cosas nuevas, hice muchas cosas que ustedes no saben. Estuve en Bailando por un Sueño, estuve con Susana Jiménez en reality, estuve en otro reality en Chile, que se llama de Baile. Estuve actuando, graduado, estuve como actor en graduado, hice una participación especial. Entonces, o sea, ¿no has estado tan alejado de la carrera musical como muchas personas mienten? No, alejado sí de la música quizás, pero no alejado de la carrera de artístico. Siempre estuve, digamos. Oye, ¿desde cuántos años, desde qué edad tú comenzaste tu carrera? Yo comencé a los 7 años, en 1983, empecé en Festilindo, que era un programa infantil, hasta los 12, que ahí empecé como solista. Siguiente de los finalistas entonces, el décimo. El tema es Hay un hombre en la casa. El intérprete es el señor Pablo Coronel. Hola, vamos. ¿Todo bajo control? Sí. ¿Perfecto? Sí. ¿Tranquilo? Sí. ¿Cantamos? Sí. ¿Algo que decir antes? No sé. Lo decís cantando, ¿sí? Sí. Meta, vamos. Toda la gira internacional que viene en calle y este Estados Unidos. Así que
Y bueno, y después de eso, fueron giras, estuve viviendo en México 10 años, y también estuve actuando en México, y bueno, después regresé a Argentina, bueno, mi carrera ha sido... La canción que te dio catapulta, sí, para que a nivel latinoamericano fue Malagueña. Sí. Sí, ¿no? Sí, mucho, Malagueña fue mucho acá, en Perú, en México también tuvo mucho éxito, en Argentina no tanto, En Argentina gustaron más, por ejemplo, de ese mismo disco, Océano, que era el viento sopla fuerte sobre la playa, de ese mismo disco, y en fin, en México fue la música, en México tuvo lugares, aquí también. Es que falta un poquito de la Malagueña. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. La atención es que tu voz sigue estando muy bonita. Porque hay gente que ha pasado los años y la voz le cambia. Tú te cuidas, te cuidas la voz. En realidad, yo tomo clases de canto. ¿Todavía tomas clases? Sí. Ah, sí, qué bien. Tengo 8 años tomo clases. Y estuve estudiando cuando tenía de 9 a 11 en el Teatro Colón, así que imagínate, canto lírico. Y bueno, y ahora hace tiempo que no tomo clases, pero siempre retomo para estar entrenado, ¿no? Siempre retomo las clases, pero sí, me gusta mucho cantar. A mí me gusta una canción tuya que se llama Por Ella, qué linda canción. De verdad que creo que es la canción, para mí, es la canción más hermosa que tiene Pablito Ruiz. Más romántica. Sí, me encanta. ¿Quieres que cante? Sí, por favor, cántala. Por ella, pintaría de violeta el sol, la arreglaría para regalarle las nubes del cielo atadas con aire. Por ella. Wow. ¿Cuántas personas no se han enamorado con esa canción? Muchas. Hasta yo me he enamorado de esa canción. Es la canción, ¿no? No con la canción. Qué bien, para el sabes que se comentó mucho. Una vez yo te escuché en un programa que tú dijiste que tus fans se decepcionaron al saber que tú eres gay. Ajá. ¿Tú no, crees que fue eso, verdad? No, yo creo que mis fans no se decepcionaron. Yo creo que lo sabían, o por ahí se hablaba mucho de eso. Y, pero no se lo confirmaron. Claro, pero no se lo confirmaron. Pero realmente no me ha cambiado la vida. O sea, no es que perdí fans, mis clubes de fans inevitables. Así que sigo viviendo de la música. Así que yo realmente diría que, más, creo que. En vez de perjudicarme, me hizo un bien. Al yo estar más relajado y estar más contento conmigo mismo, no estar poniéndome una careta para ser más feliz. Soy más feliz, soy más transparente y eso la gente lo... Oye, ¿y por qué no eso? Cuando tú estabas en tu carrera, ¿por qué no lo decías? Que tus mañanas no lo dejaban, o tú no querías decirlo, o tú querías decirlo y no podías. No, en realidad sí, existía eso, que no se podía porque tenía mucha presión de parte de la discográfica o de parte de la gente que me manejaba, que me decía que tenía que ser más varonil y que hiciera... Y te costaba ser más varonil. Te costaba. En ese momento sí, me costaba. Porque yo veía los videos de Siempre Domingo que las chicas gritaban por ti, Pablito, te abrazaban. O sea, ¿cómo tú te sentías cuando una chica se te acercaba, te pedía un beso, que te decía, sabes que tú me gustas, y a ti te gustan los hombres? ¿Cómo tú te sientes en ese sentido? Cuando ella te decía, Pablito, te quiero, te abrazo. No, igualmente. Soy muy me da la impresión que me agarra una chica. He estado con mujeres. Yo tengo que empezar sexualmente con esta chica. Ah, tu primera relación fue con una mujer. Sí, estuve con varias mujeres hasta los 18, que bueno, tuve la primera vez con un hombre. Entonces, bueno, nada.
no tendrías ningún problema en ese tiempo. Para nada. Para nada. Aparte, estoy rodeado de mujeres todo el tiempo y las adoro. O sea, tengo un clan de amigas que... Tengo como 5 amigas que... Bueno, una es mi mejor amiga, pero todas las demás son re amigas mías. Y es como si fuera mi novio, porque se pelean entre ellas, me celan. Así que imagínate. Empezando por mi mamá y mi hermana y mis sobrinas, te rodeado de mujeres. ¿Y tu familia? ¿Se enteró cuando tú lo dijiste? ¿Que tú eras pequeño no, o ya lo sabían antes? No, yo se lo decía a ellos. Cuando eras más pequeño. Antes de que fue el boom, de que Pablo Rubín ya se acabó. Sí, yo se lo dije a ellos. ¿Y qué te dijeron? No, nada. Mi mamá obviamente se puso a llorar y le duele a mi madre, así que obviamente no es fácil que tu hijo tenga esa inclinación, porque en realidad uno no es que yo decido, no es que uno, creo que uno nace con eso, ¿no? Uno después lo va descubriendo, pero en realidad yo creo que uno nace, no es que de ahí se hace o que yo creo que sí. ¿Tú no crees que lo hice? No, yo creo que en realidad tiene una connotación que va más allá de lo sexual, ¿no? Creo que para mí, que tiene una connotación más del espíritu, de una experiencia que tú tengas que vivir, tengas que pasar por eso, por algo. Y bueno, y en realidad yo lo tomé muy... mi familia lo tomó muy bien. Yo pensé que me ibas a dar nietos y todo eso, pero le digo, bueno, mamá, eso no quiere decir. Eres hijo único, ¿eh? No. Ah, sí, tienes tengo más. Tengo 2 sobrinas y todo, pero somos 4. Y por ahí, mi hermano mayor también es gay, entonces. Ah, tu hermano mayor también es gay. Sí. Ah, son gays, son 2 gays. Sí, 2 gays en la familia. ¿Cómo se siente tener un hermano así gay como? Pero en realidad lo que pasa es que con mi hermano yo lo veo como más una figura más... no es que yo sea tan compinche porque nos llevamos mucha diferencia. Entonces no es como que, ay, bueno, vamos a salir de joda, vamos a ir al boliche, no, a la disco, no sé. Sí, lo hemos vivido cuando éramos más chicos, pero por ahí, cuando éramos más chicos yo todavía no tenía mi sexualidad definida, así que en realidad, no sé, yo la veo más... Más familia, más paternal, quizás, siempre fue. ¿No habido celos entre ellos? ¿Te gusta un chico? No, ese tipo de cosas no. Porque había escuchado que entre hermanos pelean por eso. No. ¿Se tienen envidia también por eso? No, no ha pasado, porque aparte tengo mucha diferencia de edad, 10 años, y entonces no. Bueno, que no tiene nada que ver, porque él tiene un novio de 21 ahora. Oye, Pablito Ruiz, y dime una cosa, ¿cuál es tu nuevo disco, tu nueva canción? ¿Has sacado un nuevo disco? Sí, tengo, por ejemplo, el 2010 saqué Renacer, que es un disco que lo pueden bajar en internet. ¿Dónde lo pueden bajar? No, está en internet, no sé, en cualquier portal que se baje música, creo que están los temas de Renacer. También lo pueden entrar a mi página www.pabloruizoficial.web. Ya se ve tantas entrevistas. www.pabloruizoficial.web. ¿Actuales o son las actuales? ¿Y tu Twitter, tu Facebook? Y es @perruizoficial. Ahí pueden chutearme, estoy todo el tiempo conectado, así que no puedo jugar. Oye, y dime una cosa, ¿qué consejo tú le quieres dar para terminar a tu fan, a tus seguidores? ¿Qué consejo tú le quieres dar o algo que tú le quieras decir que siga sus sueños, como tú los obvio, es difícil, ¿no? La vida tiene lecciones que son diferentes a los demás, pero bueno, uno siempre hay que seguir adelante, hay que seguir el sueño. Y hay que ser feliz. Creo que cuando uno decide ser feliz y no sufrir por lo que realmente uno piensa, uy, soy diferente, qué mal, sufro porque soy diferente. No, tratas de ser feliz como eres y aceptarte
desde ahí todo cambia, ¿no? Así que, bueno, quiero que lo vivan, que todos sean felices, tanto los gays como los no gays, la gente normal, la gente... No, las normales somos todos, pero bueno, sean felices, amén, quieran. La última pregunta, ¿se volverías a nacer? ¿Serías gay? La verdad no sé. ¿Ya tuvieras que elegir ser gay? No sé. A veces creo que es muy solitario también la vida. Pienso que a veces... ¿Y estás enamorado por el... No, estoy enamorado. ¿Es difícil? ¿O no quieres? ¿O no te sabes? No, creo que no tengo suerte. ¿No será? O por ahí me hicieron un galicho, por ahí una brujería. No, mentira. No, bueno, quiero decirles a mis fans que busquen Quiero Verte, que está en YouTube, el video, y Historias Desapercibidas, que es el último de mi disco nuevo, que también está el video, está en YouTube, que lo pueden buscar ahí. Aquí estuve con Pablito Ruiz, de verdad que ha sido para mí un honor entrevistarte, es mi primer artista de otro país que entrevisto, la verdad que sí. Yo espero que tú me des suerte en eso, la patadita de la buena suerte. A ver, la patadita de la buena suerte. Dale. A ver. Ya, estoy seguro que otra patadita. Fuerte, porque te otra patadita, yo sé que voy a entrevistar a muchos artistas de otros países, ¿verdad? Gracias, Pablito Ruiz, por tu tiempo, por tu atención. De verdad que eres un tipo de buena nota, sencillo, que no se te ha subido la fama a la cabeza. Gracias, todo con ustedes, Farandulero Luis, con el gran Pablito Ruiz. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.